Mis queridísimos damitos y damitas, Oscar Catarsis de nueva cuenta, Oscar Catarsis de nueva cuenta y Oscar Catarsis de nueva cuenta, enfermo. ¡Eso! ¡Saque, por favor! Gracias. Bienvenidos a un jueves más de Hashtag No Te Quedes Con Las Ganas 2. Ya estamos en la segunda temporada, ya arrancamos un nuevo concepto, un nuevo tour, un nuevo todo. Un nuevo tour sobre todo eso. No. Chicos, como les comenté, en esta temporada vamos a tocar un poquito más de temas de cuidado personal. Yo sé que hay otros canales que se enfocan 100% en el cuidado personal y temas de belleza en los hombres. Sin embargo, pues esto es nada más como un plus, es platicar reseñas. El día de hoy les quiero platicar sobre mi experiencia con Lush, esta tienda que se enfoca como en el cuidado personal y la cuestión de belleza. Y puede ser masculina o femenina sin problema alguno. Tiene un olor brutal entrar a esta tienda y pues bueno, sí, de hecho la primera vez que yo entré a una tienda de Lush me mareé y me tuve que salir porque el olor fue muy penetrante y sí, me mareé. Llegué al Instagram de la tienda y pues bueno, me dijeron que por esta cuestión como de ser influencer y toda esta situación que ya ustedes saben, cuestiones millennials, me invitaron a tomar una Lush Experience. Mi Lush Experience fue en Reforma 222 y la verdad es que entras a la tienda y es una tienda enorme, tiene dos pisos, tienen shampoos, tienen acondicionadores, tienen jabón para manos, jabón para cuerpos, crema para cara, crema para manos. Y estas mascarillas están hechas a base de comida, chicos. Efectivamente, la comida es lo que ayuda como que a que se tensen las partes. Bueno, ya saben que uno tiene sus patas de gallo y todo este asunto, pero ayuda a que se tense como cierta zona y tú puedas obviamente tener de forma 100% natural los resultados en tu cara, que les voy a dejar obviamente el fragmento de los Instagram Stories que les subí a ustedes para que vieran mi experiencia ese mismo día, ¿no? Prometido comentarles, el único detalle es que voy tardísimo. Chicos, ya llegamos, estoy con Aarón. Hola. Muchísimas gracias, estamos viviendo. La verdad es que ya tengo mi favorito, pero te los voy a decir más al rato. Está increíble, está brutal esta tienda, me encanta. Tofu. Ok. ¿Qué es esta? Tiene tofu, tiene arroz molido que le da exfoliación, contiene limas, que tonifica tu piel, pero te va a dar limpieza, ¿no? Ok. Pues esos son todos los regalos, chicos. Yo compré las tres mascarillas que vieron que me pusieron hace rato. Las compré y ya están en el refrigerador esperando para ser puestas en mi cara, como que no. Y me encantó. Compré estas tres mascarillas porque fueron las que honestamente me ayudaron más como que a tensar ciertas zonas de la cara. Valen la pena muchísimo porque aparte te duran cierto tiempo. Te duran más de un mes, te duran un mes. Tú sientes de verdad, en el momento en el que te pones la mascarilla, sientes como frío. Porque obviamente estas mascarillas tienen que estar en el refrigerador. Y aparte huelen delicioso, no huelen feo. O sea, a pesar de que es comida, esta es de color amarillo, esta es la que me colocaron, si no estoy mal, en toda esta parte de aquí. Y la verdad, chicos, es que es un producto brutal. Sientes como si te... ¿Qué pedo? Es necesario e importante que tengamos mucho cuidado también con nuestra piel, con nuestra cara, con nuestra persona, chicos, porque eso es lo que habla de nosotros. Más adelante les voy a dar muchísimos más tips para que, juntando todo esto, que si el shampoo de Yuya, que si la mascarilla de Lush, pues ayuden para que obviamente ustedes se sientan muchísimo más seguros y den con todo en esa primera impresión. Y bueno, quiero agradecer principalmente que al final de mi Lush Experience me regalaron esta bolsa que, como comento, ya está un poquito destrozada. Sin embargo, me regalaron muchísimas cosas como burbujas para las tiendas de baño. Me regalaron jabones y shampoo que ya me eché, obviamente, que están brutales, chicos. Y de verdad, vayan a una tienda Lush. Hay tiendas Lush en todos lados. También les voy a dejar las direcciones, eso en la parte de abajo. Sí hay regalitos en este video también, como no, por su pollo. Si usted fue ganador del video anterior, pues denle chance a los demás suscriptores que tengan la pauta de poderse ganar un poquito de regalos. Y vienen giveaways. Ya recuerden que en cuanto lleguemos a 1,000 suscriptores, va a haber cosas de Lush
de Yuya, va a haber cosas también de la temporada pasada, de Maite Perroni, de Belinda, va a haber una revista brutal de Maite Perroni. Les tengo un regalazo y ustedes van a ir viendo lo que voy a ir metiendo a la caja. Lo que va a estar brutal de esto es que vamos a ir usted y yo, la persona que gane aquí en Ciudad de México, vamos a ir a una tienda Lush. Si la persona no es de la Ciudad de México, o sea, también puede ganar, pero yo no voy a ir con ella o con él. O sea, ¿sí me expliqué? Y les voy a regalar yo la mascarilla que ustedes quieran. Vamos a ir juntos a una tienda Lush y vamos a tomar fotitos y vamos a pasarla padrísimo en esa convivencia. Y yo les voy a regalar la mascarilla que ustedes escojan. Para ganar, obviamente, es la misma dinámica. Primero lo que tienes que hacer es regalarme tu like en este video. Comentarme qué te pareció, pero échale ganas. Oscarito me gustó, Oscarito no me gustó, Oscarito hablas mucho, Oscarito hablas poco, Oscarito necesitamos que te explayes más. Después de darle like, comento y me voy a las redes sociales de Oscar Catarsis a mandarle una captura de pantalla en donde aparezca que ya siguen las redes oficiales de Lush y también que ya me siguen en todas mis redes sociales. Con eso es más que suficiente. Yo soy Oscar Catarsis, nos vemos el próximo jueves, esperando que ya tenga muchísimo mejor la garganta. Y esto fue No Te Quedes Con Las Ganas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves.